Bien, corresponde hacer una pausa en esta información porque nos vamos a conectar en directo a esta hora, en directo con nuestra corresponsal Enmi Ángel. Ella está en La Habana llevando cobertura de la llegada del presidente para lo que va a ser mañana la vigésima cumbre del ALBA TCP. Adelante, Enmi. Hola, buenas noches, Carlos. Te saludo a esta hora desde el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, Cuba, donde llega el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores, quien participará en la vigésima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA TCP a celebrarse este martes. Lo acompaña, lo vemos en las pantallas, la primera combatiente Cilia Flores, y es que el ALBA TCP es una plataforma de integración latinoamericana y caribeña que se fundamenta en la integración al ser humano basada en la solidaridad, la complementariedad, justicia y la cooperación, uniendo las capacidades y fortaleza de los países que la conforman. Vemos en las pantallas los honores que recibe a esta hora el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, que participará el día de mañana en la vigésima cumbre del ALBA TCP. Para recibir por la derecha, vista derecha. La Guardia de Honor está formada. Jefe de la Guardia, Coronel Peraza López. Son los honores que a esta hora recibe el jefe de Estado venezolano desde La Habana, Cuba. Lo publicaba más temprano el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Este martes recibiremos desde bien temprano a los presidentes, a los hermanos del ALBA, desde el Palacio de la Revolución, con el legado intacto de Fidel y Chávez. Renovaremos nuestro compromiso con la unidad y la integración mucho más en este difícil tiempo de pandemia. Y es que el ALBA TCP ha permitido la liberación de los pueblos, la redistribución del ingreso, el cambio de modelo económico productivo, la inclusión social. Ha traído un alto impacto positivo con la declaración de territorios libres de analfabetismo, 3 países que lo integran, más de 63 millones de personas atendidas, casi 5 millones de personas beneficiadas y 3.642.000 personas atendidas a través de la Operación Milagro. Y es que si nos preguntamos cuáles han sido los retos que ha enfrentado la región en estos últimos años, en el 2021 específicamente, les podemos comentar que se enfrentó a la pandemia por COVID-19, el confinamiento también, el acceso a las vacunas por parte de grandes potencias. Vamos a escuchar de inmediato palabras del presidente Nicolás Maduro. Hoy, lunes 13 de diciembre, casi prácticamente a la hora que hace 27 años aterrizó por primera vez físicamente en Cuba nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y aquí mismo, en este cielo, en este espacio, se dieron el abrazo, Chávez, Fidel, el abrazo que fundó toda esta época de cambio que hemos vivido en este siglo XXI que apenas empieza. Hemos venido a esta cumbre del ALBA. Es una cumbre de unión, de solidaridad, de hermandad. La Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, una alianza para la paz, una alianza para la unión, para la integración, una alianza para construir el nuevo mundo desde nuestra identidad y desde nuestra diversidad. Es nuestra alianza, la Alianza Bolivariana. Aquí, bueno, luego de haber visto todo el año 2020 de pandemia, todo el año 2021, y los países del ALBA hemos logrado administrar correctamente la crisis de la pandemia, ponernos de pie con las vacunas, controlar la situación, y hoy estamos haciendo la primera cumbre presencial post pandemia, para discutir un plan económico,
social, político, pospandemia, para discutir el nuevo mundo pospandemia. Ya se anuncia el año 2022, esta tercera década del siglo XXI, que nos debe encontrar unidos, unidos y fuertes a los pueblos de América Latina y del Caribe. Aquí estamos, pues, de pie, enteros y victoriosos para esta cumbre presencial del ALBA. Estamos muy felices de estar en La Habana, de estar en Cuba 27 años después, llevando la bandera de Martí, de Bolívar, de Fidel y de Chávez. Buenas noches, pues, a todos y todas. Muchas gracias. Era el saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a su llegada desde La Habana, Cuba. Ha hecho un recuento de esa visita histórica hace 27 años, además de todos los temas a tratar en la cumbre del ALBA realizarse este martes. Con esta información despedimos este contacto. Adelante.